amigas de Historia Viva TV, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los libros más influyentes de cuantos se han escrito en Venezuela, de los libros más leídos, comentados y también polémicos de nuestra historiografía, Cesarismo Democrático, de Laureano Vallenilla Lanz. Acaba de cumplir 100 años, salió editado por primera vez a finales de 1919 y a lo largo de este siglo la polémica, pero también el interés detenido por parte de la academia lo ha venido acompañando. Esta situación dual, esta situación un poco compleja de un libro aclamado, pero admirado, pero al mismo tiempo denostado por las dos caras, es lo que vamos a compartir en los siguientes minutos con ustedes. El principal problema que aparece en torno al cesarismo democrático, un conjunto de ensayos que reúne Vallenilla Lanz en 1919, pero que fueron escritos básicamente alrededor de 1910, es que el libro se convirtió muy rápidamente en una de las grandes justificaciones ideológicas del gomecismo. El libro va a llegar a ser considerado inclusive un gran alegato en contra de la democracia, a pesar de su nombre democrático, pero hay que ver un poco qué quiere decir con eso de democrático. Ese democrático viene acompañado de otra palabra, cesarismo, e inclusive en un gran alegato en contra de la república. Al haberse convertido en este sustento ideológico del gomecismo y de la dictadura, todos los movimientos democráticos, todos los movimientos que apuestan a la libertad en América Latina han levantado el dedo y han señalado al libro con justificadas razones. Había de alguna manera que desmentir al cesarismo democrático si queríamos encontrar una justificación y una fundamentación teórica que permitiera la existencia de una democracia liberal, de un sistema de libertades en América Latina y en particular en Venezuela. Pero al mismo tiempo, cesarismo democrático tiene otra característica. Es una interpretación de nuestra historia basada en la sociología. Rompió con la historia tradicional que habíamos venido estudiando desde el siglo XIX, desde la fundación de la República, o en particular desde mediados del siglo XIX. Dejó de ser una historia basada en héroes y villanos, en una épica cantada con tono y entonación, en una épica cantada con voz de poeta, para convertirse en un análisis basado en las realidades de nuestra sociedad. Al hacer esto, cesarismo democrático marcó el inicio de una historiografía centrada en las ciencias sociales, conjuntamente con otros que aparecen entonces, como la Historia Constitucional de Venezuela y otros trabajos. Pero en términos generales, cesarismo democrático llegó a ser, tanto por la calidad de su escritura como por lo polémico de sus tesis, el libro más atendido, más leído y más comentado. ¿Qué es lo que hay en cesarismo democrático? ¿Qué es lo que contiene ese libro? ¿Qué lo explica en buena medida? Porque todos los libros son en mayor o menor medida un reflejo del tiempo en el que fueron escritos. Sobre todo un libro que nació en el contexto de unas conferencias y de artículos de prensa. Un libro escrito por un hombre con vocación política que va a entregarse a la vida política como propagandista y como periodista oficioso de un régimen. Y un libro que tenía como objetivo explicar los grandes problemas de Venezuela y encontrar lo que él creyó. Honestamente, todo indica que la Vallenilla Lanz creía honestamente en lo que decía, una solución para esos problemas. Detrás del cesarismo democrático hay dos cosas que tenemos que asociarla o que están tremendamente asociados con su autor, Vallenilla Lanz, con su generación. Vallenilla Lanz nace en la década de los 70 del siglo XIX, 1870, muere en el 36 y forma parte de esa generación de venezolanos que llegan a la temprana adultez, a los 20 años, a sus 20 y tantos, son veinteañeros largos, en medio de la enorme crisis que vive el país en la década de 1890. Sin el horror de la vida venezolana, de la gran crisis venezolana de la década de 1890, no se puede entender la desesperanza y la desesperación que hay en el fondo del cesarismo democrático. Ya después vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa en la década del año 90? Veníamos de 20 años del guzmancismo, 20 años de relativa estabilidad, notable estabilidad para lo que había sido Venezuela, pero de relativa estabilidad, 20 años de relativa bonanza, notable para lo que había sido Venezuela, insistamos, pero relativa si lo vemos el día de hoy, y 20 años en los cuales los venezolanos creímos que habíamos llegado finalmente a la senda de progreso, a la senda de lo que el día de hoy llamaríamos el desarrollo. Todo esto se desmintió muy rápidamente.
en la década del 90, la combinación de muchas cosas, entre las cuales estuvo la debilidad intrínseca del sistema guzmancista, del cual no vamos a hablar ahorita, y la caída de los precios del café, que era básicamente el pivote en torno al cual giraba nuestra economía, hizo meter al país, lanzó al país por el tobogán de una profunda crisis. Yo solo voy a dar unos datos muy generales para entender esta angustia que podía vivir un muchacho que había crecido, se había educado en medio del guzmancismo, por lo menos lo fundamental de su formación ocurre durante el guzmancismo, y cuando entra a la universidad se abre al mundo ya como un adulto, se encuentra con lo siguiente. Entre 1892, no quiero que esto suene así a demasiados números, y 1903, en esos 11 años, Venezuela tiene cuatro guerras civiles. ¿Qué es lo que significa cuatro grandes guerras civiles? Con otros alzamientos menores. Realmente entre el año 98 y el año 1903 eran una sola gran anarquía. Guerras civiles que en algunos casos fueron de las más grandes y de las más sangrientas que tuvo Venezuela en su historia, como la Revolución Libertadora entre 1901 y 1903. Al mismo tiempo, durante esos 12 años, Venezuela vive la bancarrota del Estado. El Estado se queda insolvente. Esa insolvencia del Estado llevó finalmente a que Cipriano Castro, a principios del siglo XX, decida no pagar la deuda, lo que condujo al bloqueo de nuestras costas y al bombardeo de algunas de nuestras algunos puertos, ciudades portuarias, por parte de las potencias extranjeras, de potencias europeas. Y sumémosle a todo eso la pérdida del Esequibo, la pérdida territorial, la amputación del Esequibo en 1899. Si uno ve todo esto, aquello es un verdadero pandemonium. Aquella es una idea de que Venezuela se vino abajo, de que es un país que no tiene posibilidad ninguna de solución, de que es un país que no tiene, que no tiene ninguna oportunidad de ser viable. Lo podemos ver en la literatura con el caso de un contemporáneo de Vallenilla Lanz, este Manuel Díaz Rodríguez, el caso de su Finis Patriae, la novela Ídolos Rotos, el personaje Alberto Soria, que es una representación de aquella juventud, siente que el país simplemente no tiene solución y no le queda otra que emigrar ante la barbarie, ante la pobreza que está. Es una dimensión del asunto. Es decir, son jóvenes que se preguntan por qué Venezuela tiene estos problemas, por qué Venezuela no puede ser una república estable, por qué Venezuela no puede ser una república o un estado que logre encaminarse hacia la estabilidad, hacia la prosperidad económica, como ellos veían que estaba pasando con otros países, por ejemplo, en Brasil o en Argentina o inclusive en el México de la época. El de hoy sabemos que con algunas limitantes muy importantes, pero que en aquella época tenían francamente impresionados a muchos venezolanos. En la próxima parte hablaremos ya de forma más directa del libro. Resaltar del socialismo democrático es la filosofía positivista, esa corriente de pensamiento. Positivismo no significa optimismo, como piensan algunas personas. Positivismo viene de una corriente filosófica del siglo XIX, francesa, Auguste Comte, que fue el que la promovió, es su figura más importante. No se puede hablar de todo el positivismo, pero vamos a señalar un aspecto concreto. ¿Qué buscaban los positivistas? Buscaban explicar la sociedad con base en la ciencia. Para eso crea Auguste Comte, crea la sociología, la física social. Un hombre como Vallenilla Lanz, un hombre como Gil Fortuna, un hombre como Pedro Manuel Arcaya, eran hombres que estaban tratando de explicar el desastre que ha sido Venezuela en los años finales del siglo XIX desde una perspectiva científica. Para eso he hecho mano en la sociología. Vallenilla Lanz, que es un joven que viene del oriente del país, pero que tiene la oportunidad de vivir en Francia, asistir a conferencias en Francia, de impregnarse un poco del positivismo que entonces estaba en boga y que él reinterpreta de manera bastante autónoma. Generalmente los positivistas venezolanos son hombres que no están directamente siguiendo al pie de la letra los dictados de sus grandes maestros, sino que hacen combinaciones e interpretaciones bastante flexibles. Vallenilla Lanz echa mano en la sociología para entender qué es lo que ocurre.
Esas reflexiones que él comienza a desarrollar en los últimos años del siglo XIX, en los primeros del XX, y que va publicando poco a poco en algunos periódicos, en algunas revistas, encuentran un momento propicio para emerger en 1910. ¿Qué ocurre en 1910? En 1910 Venezuela está celebrando el centenario de la independencia. Todos los países latinoamericanos hacían del centenario de la independencia un momento fundamental para glorificarse a sí mismo, pero también para hacer grandes balances. Venezuela decidió hacer un balance importante. El Congreso de Municipalidades que se reúne entonces, por ejemplo, es un esfuerzo importante en esa dirección. ¿Qué hemos logrado en estos 100 años? ¿Por qué no estamos donde quisiéramos estar? Pero también, ¿qué cosas buenas tenemos en el saldo? Vallenilla Lanz, un muchacho talentoso, un hombre que ahora está en sus 30 y tantos, que ya suena en la prensa, comienza a dar un conjunto de conferencias. Vallenilla Lanz ha estudiado la historia venezolana en los documentos, a diferencia de lo que hacían algunos otros historiadores que no hacían más que glosar y reinterpretar viejas leyendas. Vallenilla Lanz ha pasado esos documentos por un tamiz teórico, metodológico, que le da la sociología positivista, y Vallenilla Lanz comienza a llegar a un conjunto de conclusiones. En algunos casos, estas conferencias, como por ejemplo fue una guerra civil que demostró un costado notable de la independencia, que iba bastante le que se alejaba bastante de lo que había sido la visión épica, por ejemplo, de Venezuela heroica, donde una especie de guerra de Troya entre héroes y villanos, pasa a convertirse en la visión de Vallenilla Lanz, el drama de una sociedad desgarrada, dividida en dos grandes bandos, aunque puede haber otros más pequeños, que se mata entre sí. Y una sociedad, por ejemplo, en la que buena parte de los que defienden la unión con España no son españoles, sino son venezolanos mismos. Son cosas que las familias más bien tratan de mantener oculto en aquel momento. Recordemos que había pasado hace 100 años el proceso. Era un asunto del abuelo, el bisabuelo de mucha gente que andaba por ahí. No es como el día de hoy, que hablar de la independencia, hablar de algo hace tanto tiempo, pocos dolientes inmediatos. Vallenilla Lanz, él mete el dedo en la llaga. Comienza a interpretar muchas cosas, pero también comienza a preocuparse por lo que ha sido el caudillismo, cuál es la función del caudillo. Y es allí donde él poco a poco va a ir llegando a otro tipo de conclusiones de carácter más político. Esta dimensión histórica del zarismo democrático es una dimensión cuyo valor y cuya importancia no alberga mayores discusiones. Pero la dimensión política, las conclusiones a las que él llega producto de esto, sí generan unas enormes polémicas y van a ser en su momento lo que lo harán fundamentalmente más famoso. Vallenilla Lanz llega a dos o tres conclusiones de carácter político. La primera es que el liberalismo, lo que podemos llamar la República Liberal Democrática, es lo que él llama un error de psicología. No es que no sea deseable, él considera que es deseable, él quisiera que eso fuera así, es que él considera que no es posible en Venezuela, que no ha ocurrido en Venezuela o que no ha tenido éxito porque esto no puede pasar, lo cual le pone a la sociedad venezolana un fardo realmente importante si es una sociedad que quiere ser democrática. Él dice que un país como Venezuela es un país, y es que donde le da una vuelta desde un ámbito del positivismo de la época, es un país de pastores, es un país de llanura. Y los pueblos nómadas, los pueblos pastores, él está viendo a los llaneros de la época, en quienes ve la clave fundamental en nuestras guerras civiles, son pueblos que no se van a regir por las normas e instituciones liberales democráticas que eventualmente pueden tener Francia o pueden tener los Estados Unidos. Hay también, o Gran Bretaña, hay también que subrayar otra cosa. La visión que él tiene de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña es una visión extremadamente idealizada de aquello. Pero ese es otro asunto. Estos pueblos pastores, la conclusión a la que llega Vallenilla Lanz, eligen a un líder de forma directa. Ese líder él lo llama un César. ¿Por qué es un César? Bueno, por lo que fue Julio César. ¿Qué era Julio César? Julio César terminó siendo una especie de rey, una especie de tirano, pero electo por el pueblo. Pues eso era fundamentalmente Julio César, una especie de rey electo por el pueblo. Eso es lo que hemos tenido en Venezuela, y él va a ver eso en Páez, y va a ver en Argentina, y el otro caso con Juan Manuel Rosas, y lo ve de alguna manera en Guzmán Blanco. Él llama eso una democracia directa, el pueblo elige a un César. Y entonces él convierte eso en una teoría política, porque es de lo tan interesante. Si Vallenilla se hubiese limitado a analizar la situación como un historiador,
O, como un demócrata, había visto aquello como un diagnóstico preocupante ante el cual había que tomar medidas para que eso no ocurriera, fuera otro asunto. Valladares, no, él dice, yo me abrazo a esto. Si esto es lo que somos, esto es lo que tenemos que vivir. Entonces, él va a crear aquello, él va a crear con aquello una, lo que él considera una doctrina política a la que le pone el nombre de cesarismo democrático. Lo que tenemos en Venezuela no es ni malo ni bueno, es lo que es y es el cesarismo democrático. Este César democrático, sin embargo, puede ser una posibilidad para el cambio, donde Valladolid le da otra vuelta al asunto. Ese César democrático es el gendarme necesario. La palabra gendarme necesario la toma de Francia. Recordemos que él está teniendo una visión, o la élite venezolana tiene una visión extremadamente optimista de Francia. La República Francesa también estuvo llena de baches, estuvo llena de problemas, y realmente en 200 años la República Francesa se cayó dos o tres veces y terminó teniendo hombres que terminaron unos césares, como Napoleón I, Napoleón III. De hecho, la palabra cesarismo se inventa en Francia para Napoleón III. Otra palabra que no hay en Francia, la palabra gendarme necesario. En la vieja teoría liberal se llamaba Estado gendarme, aquel Estado que no se mete en las cosas particulares de las personas, pero que los cuida. Un gendarme es un policía que pone orden para que los actores económicos, políticos y sociales libremente puedan desarrollarse. ¿Qué dice Vallenilla Lanzo? Bueno, en Venezuela no tenemos un Estado gendarme, porque no hay como tener un gendarme. Tenemos un hombre que es el gendarme necesario. Y ese hombre que es el gendarme necesario es el que nos va a permitir a nosotros, cuando ponga orden, cuando permita implementar algunas medidas de progreso, de transformación económica, avanzar hacia otro estadio de la vida social. Vallenilla Lanz tuvo la oportunidad, o creyó tener la oportunidad, de ver puesto en práctica sus ideas. Eso que a lo mejor en un momento dado llegó a soñarlo como una enorme suerte de su parte, a la larga desgració un poquito su memoria. ¿Por qué? Porque él al final va a ver en Juan Vicente Gómez, en efecto, Juan Vicente Gómez garantiza 27 años de estabilidad en Venezuela, Juan Vicente Gómez acaba con las guerras civiles en Venezuela, lo cual no es tontería para un hombre como él que había visto cómo en 10 años su país se desangraba y se desmoronaba. Juan Vicente Gómez garantiza con esa estabilidad un equilibrio económico y después cuando comienza a venir el petróleo, inclusive un crecimiento económico que va a sorprender a los venezolanos que no habían conocido otra cosa sino la bancarrota de la década de 1890. Juan Vicente Gómez ofrecía algunos argumentos para pensar que el César democrático y que el gendarme necesario era efectivamente lo que Venezuela necesitaba. ¿Qué ocurre con respecto a esto? Lo que ocurre es que Vallenilla Lanz se convierte en uno de los grandes, en el gran propagandista del régimen de Juan Vicente Gómez. Director del Nuevo Diario, cuyo primer director, por cierto, fue Diógenes Escalante, de quien vamos a hablar en otro programa. Después va a ser propietario del Nuevo Diario, además de otros cargos que tiene Vallenilla Lanz, tanto en el Congreso como en la administración pública. Desde el Nuevo Diario, Vallenilla va a estar durante más de 20 años, o unas 2 décadas, hablando sistemáticamente las loas y las ventajas del gomecismo. Pero Vallenilla Lanz es un muy buen escritor, es un hombre irónico, un hombre que tiene un humor y también una mordacidad muy afilada. Vallenilla Lanz no se inhibe ante la burla, ante los señalamientos, ante algunos manejos a la hora de enfrentarse a los enemigos de Gómez que no dejaron de generarle algunos odios. Tenemos que pensar que, como dijimos, que el régimen de Gómez en efecto había garantizado alguna estabilidad económica y política, es un régimen tremendamente represivo, un régimen homicida, un régimen que no se inhibía ante la tortura. Entonces, si sí, defender aquel régimen por parte de Vallenilla Lanz podía obviamente generar algunas polémicas. Su libro, reeditado varias veces, se va a convertir en América, tiene una referencia en torno al gomecismo. Y esto va a hacer que Vallenilla Lanz tenga que enfrentarse con otros intelectuales latinoamericanos,
Algunos intelectuales, algunos políticos latinoamericanos van a señalar, van a condenar, van a denunciar el gomecismo y Vainilla Lance va a salir a defender al régimen de Gómez. El debate de Vainilla Lance con Eduardo Santos, por ejemplo, en 1921, Eduardo Santos, político liberal colombiano que se va a convertir después en presidente de Colombia, es uno de los debates políticos históricos más importantes de cuantos han habido en América Latina. Eduardo Santos trata de defender la libertad, la democracia y la república liberal, el liberalismo en general, como una opción y Vainilla Lance le va a responder desde su trinchera. Esto va a permitir una argumentación muy importante, pero también nos va a permitir a nosotros, cuando lo leemos el día de hoy, un panorama bastante amplio de qué es lo que se pensaba en el continente. ¿Tendrá Vainilla Lance al final razón? ¿Fue Vainilla Lance un hombre que tuvo éxito a la hora de ponderar todas sus ideas? Como en todo, el vaso puede ser medio lleno o medio vacío. ¿Qué puede decir un venezolano, qué puede ser un latinoamericano 100 años después del cesarismo democrático? Que cuando pensábamos que los césares democráticos habían desaparecido, que cuando pensábamos que los gendarmes necesarios habían desaparecido, vuelven a aparecer líderes que tienen muchas de las características del César democrático. No por las razones que pensaba Llanilla, aquella cosa de los llaneros y de la geografía, eso demostró no ser así, pero hay algo, hay un fenómeno que evidentemente él identificó. Pero como decimos esto, decimos lo otro. Si bien ese fenómeno está ahí y es un fenómeno importante, no estamos necesariamente condenados a vivir bajo la férula de un caudillo o la férula de un César democrático. Hemos demostrado también los latinoamericanos que las repúblicas liberales y democráticas son viables, son posibles y pueden ser exitosas. No son perfectas. La política y en la vida cotidiana nada es perfecto, pero sí logran funcionar o han logrado funcionar mucho mejor de lo que jamás Vainilla Lance hubiese llegado a pensar. Otra cosa que me enturbia un poco la memoria de Vainilla Lance es que en sus últimos años, en la década de los 30, él se va a acercar al fascismo. Tanto que se va para Italia, Mussolini lo acoge, Mussolini lo recibe, Mussolini le traduce cesarismo democrático al italiano. Luego se va para Francia, donde finalmente muere Vainilla. Allí la Acción Francesa, que es un partido fascista francés, lo glorifica. Este es un representante importante de ese partido quien le escribe el prólogo a su libro. Es decir, esta última parte del cesarismo democrático, de la vida política de Vainilla Lance o de la idea del cesarismo democrático, también es particularmente polémica, por mucho de que en los años 30 no era lo mismo apoyar a Mussolini en los años 30 que apoyarlo después, que mucha agua corrió después. Así nos encontramos con el centenario de un libro en el cual hay mucho lo que se puede decir, mucho lo que se puede hablar, mucha polémica, mucha actualidad y muchas cosas que quedaron atrás. Son libros que nos hacen pensar, son libros que nos hacen reflexionar. Y cuando un libro nos permite pensar, nos permite reflexionar y permite generar polémicas por 100 años, estamos hablando de un libro que es productivo, un libro interesante, un libro que cumple su función cultural de ser un detonante del pensamiento. Eso es lo que podemos decir en los 100 años de Vainilla Lance. Léanlo. Vale la pena que retomen el libro, vale la pena que sea interpretado, que sea leído, que sea analizado y que cada uno llegue a su propia conclusión. Que cada uno consiga en la lectura de Vainilla Lance y de otros autores importantes un motivo para pensar el país, para pensarse a sí mismo, para pensar al mundo y para tomar posturas ante él y actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, los esperamos en otra oportunidad.